técnico a tope siempre. Gracias. En marcha. Bueno, pues nada, en primer lugar, buenas tardes a todas. Bienvenidas a todas, a todes y a todos. En nombre de todo el equipo de educación de mujeres en zona de conflicto, quiero daros las gracias por haber decidido estar hoy aquí, porque con la de cosas que siempre tenemos entre manos y la falta de tiempo, pues bueno, es una suerte poder contar con vuestra participación. Así que de verdad, muchas gracias. Es un regalo contar con vuestra presencia en esta tarde en la que estamos despidiendo a junio de este 2022. Sinceramente, me atrevo a deciros a las personas que os habéis inscrito que habéis hecho muy bien asistiendo a esta sesión, porque tenemos a la mesa sentada a 5 mujeres expertas y comprometidas con la agenda feminista y con la defensa de los derechos humanos, y a quienes tendremos la oportunidad de escuchar detenidamente a lo largo de toda esta tarde. Aprovecho el momento también para agradecerles a ellas muy encarecidamente su implicación y su esfuerzo, porque sin su participación, pues bueno, esto no hubiera sido posible, hubiera sido de otra manera completamente diferente. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Comentaros de manera muy breve, por contextualizar esta actividad, que bueno, que está enmarcada, esta actividad está enmarcada en uno de nuestros proyectos de educación transformadora que estamos desarrollando en la región de Extremadura, y que tiene toda la intención de aumentar las capacidades formativas en materia de migraciones, en materia de construcción de la paz, de enfoque interseccional y de coeducación. Todas ellas, por supuesto, abordadas desde el aporte de los feminismos. Es un proyecto que ha estado financiado y que está financiado por la Agencia de Cooperación Extremeña, y que, bueno, lo venimos desarrollando desde el pasado mes de septiembre del 2021, y le quedan pues unos meses ya de actividad. La verdad es que está siendo un proceso muy interesante, pues porque todas las intervenciones y todas las actividades que estamos desarrollando en el marco de este proyecto pues dan continuidad al trabajo de formación y al trabajo de aumento de conocimiento sobre los feminismos, enfocado a ese sector de la población que desde Mujeres en Zona de Conflicto identificamos como agentes claves de transformación social. O sea, nos referimos, o me refiero a todas y a cada una de vosotras, ¿no? Quienes como ciudadanía crítica reconocéis el poder de transformación que tenemos en nuestras manos. Y bueno, como ya sabemos, el conocimiento es poder. Por lo tanto, decidir seguir aumentando vuestra formación, pues bueno, dice mucho de la actitud que tenemos frente a la vida. Muchas de vosotras, de las que estáis hoy aquí, habéis participado activamente en alguna de las formaciones online o de las formaciones presenciales que hemos hecho a lo largo de este proyecto. Y bueno, nosotras hoy, con la intención de complementar esas formaciones y dar la oportunidad de generar un diálogo fluido, nos hemos organizado para poder escuchar en directo y a viva voz a las docentes que han estado encargadas de la dinamización de las formaciones. Por lo tanto, así el objetivo de esta tarde, aparte de pasar un buen rato de conversación, es también el de que podamos esbozar conjuntamente y definir entre todas aquellas estrategias o aquellas claves que consideramos que son fundamentales para ese reto que es el de la construcción de una ciudadanía global comprometida. Por eso me voy a permitir pediros que a lo largo de la sesión de esta tarde tengáis una escucha bastante activa durante todas las intervenciones, para que vayáis anotando las claves o los puntos de coincidencia entre una y otra ponencia, las cuestiones que os han resultado especialmente interesantes o lo que consideréis que, bueno, que hay que anotar, ¿no?, en cada una de las ponencias que vamos a escuchar. Y os digo esto porque después de las ponencias y después del momento de manos alzadas, del clásico ruegos y preguntas que vamos a tener, os voy a pedir que por favor hagáis un ejercicio en el que reflexionéis sobre aquellas claves que identificáis como imprescindibles y que consideráis que son fundamentales para la toma de conciencia
de esa ciudadanía global comprometida que somos, ¿no? Con una actitud transformadora. ¿Y por qué nos hemos planteado este reto para esta sesión después de las intervenciones? Bueno, pues porque en el proceso orgánico de definirnos y de identificarnos como una ciudadanía global transformadora, hoy más que nunca necesitamos como ciudadanía global estar fortalecidas y reconocer claramente cuáles son nuestras luchas comunes. Considero que esta es una fórmula para poder hacer frente a ese modelo de desarrollo heteronormativo, capitalista y patriarcal en el que, al que estamos sometidas, y es el camino para encontrar la fuerza de exigir colectivamente, por ejemplo, que se derogue la ley de extranjería o que se regularice a todas las personas en situación irregular y que se deje de asesinar a las personas en las fronteras, ¿no? Inevitable no comentarlo en el momento en el que estamos. Por eso es importante que no perdamos de vista, ni hoy ni ningún día, la importancia y la fuerza de la lucha colectiva, porque es gracias a esa lucha colectiva, al movimiento feminista y a la lucha por la defensa de los derechos humanos, donde hemos aprendido a identificar qué son violencias y a no considerarlas como parte de nuestro cotidiano o de nuestro destino, por citar una de tantas cosas en las que la lucha colectiva nos ha aportado, ¿no? Por eso hoy también estamos aquí, reunidas desde diferentes puntos del mundo, para reflexionar y encontrar las estrategias que consideramos imprescindibles en la construcción de una ciudadanía global crítica, que tome de referencia la agenda feminista y que tome de referencia también la Agenda 2030 y que, por supuesto, nos podamos armar de todos aquellos mecanismos necesarios para continuar exigiendo el respeto a los derechos humanos y al fomento de la cultura de paz. Así que, si os parece bien, os pediré que al final de la sesión que dejéis anotadas en el chat esas claves que consideráis fundamentales en la construcción de una ciudadanía global y que van a salir a lo largo de las diferentes ponencias, ¿no? De estas 5 pedazos de mujeres que tenemos aquí. Nosotras después, con esos comentarios que habréis dejado en el chat, pues elaboraremos un documento de conclusiones con todas vuestras aportaciones y que, por supuesto, yo os vamos a devolver muy agradecidas, ¿no? Para que podáis tener ese recurso también a la mano. Y nada, si alguna de vosotras tuviera que salir antes de finalizar la sesión, que sé de algunas personas que están en esa situación, pues estaría genial que dejarais anotadas vuestras conclusiones ahí en el chat antes de iros, para que no las perdamos de vista tampoco. Y bueno, para no enrollarme más, deciros que después de escuchar las ponencias, que vamos a intentar que se ajusten a los tiempos que nos hemos marcado, más o menos unos 15 minutos por cada una de ellas, pues dejaremos un tiempo para ruegos y preguntas, que será este el momento en el que compartir entre todas las reflexiones que nos hemos llevado de las ponencias o las inquietudes que nos han surgido y no sé, socializar las cuestiones pues que más nos hayan llamado la atención en las distintas narrativas que vamos a ir escuchando a lo largo de la tarde. Y bueno, ahora, para no comerme yo más tiempo del que tenemos, vamos a dejaros ya con las ponencias y voy a pedirles, si no les importa, a ellas mismas que sean quienes se presenten. Yo solo os voy a comentar el orden de las intervenciones, que empezará Adriana Benjumea y después le dará paso a Luz Piedad Caicedo, que son miembros de Humanas Colombia y que nos hablan nada más ni nada menos que desde Bogotá, Colombia. Ellas han sido las encargadas de dinamizar una de las formaciones online enmarcadas en este proyecto, que ha sido la formación sobre feminismos para la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos, y que hoy nos van a traer las narrativas de los feminismos latinoamericanos. Después continuará Rosabel Aguirre Gómez Portas, miembro del Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres, del CEIM, que se ha encargado de la formación sobre migraciones desde el enfoque de género, y le seguirá Iliasu Benjumea, que es miembro del colectivo Viz Negra, y que bueno, recién ha finalizado su dinamización de la formación online sobre enfoque interseccional para la construcción de la paz, y nos aportará toda la narrativa y el aporte de los feminismos negros. Y bueno, finalmente intervendrá Isma Cabello, que es coordinadora del área de educación de MZC y experta en materia de educación transformadora, entre otras muchas cosas. Así que, sin más, doy paso a la primera de las intervenciones, y nada, si alguna de vosotras queréis que os avise en relación a los tiempos, pues estoy ahí atenta, ¿vale? Doy paso a Adriana.
gracias, Gloria. Yo también voy a poner aquí los 15 minutos para que podamos conversar y escuchar también a las compañeras. Buenas tardes para todas, buenos días a algunas que estamos a este lado del Atlántico. Yo soy Adriana Benjumea, soy abogada, feminista, activista y soy codirectora de la Corporación Humanas, un centro regional de derechos humanos y justicia de género en Colombia. Y bueno, quiero darle las gracias a ustedes por conectarse en esta tarde desde allá, a mis colegas de la mesa, un placer estar con ustedes y compartir. Y bueno, pues parte de esta invitación, además que nos hace Mujeres en Zona de Conflicto, agradecer a Gloria y al equipo por este espacio. A mí me corresponde iniciar más con una provocación en esto que llamamos una agenda feminista y como cuál es el lugar de las feministas en este contexto hoy, más para provocar esta conversación con ustedes al final. Y en ese sentido yo quisiera retomar, yo soy una enamorada de la literatura y hace mucho tiempo me enamoré de un escritor español, de Santiago Posteguillo, y estoy leyendo Roma soy yo, y yo quisiera arrancar con ese contexto en ese momento. Quiero contarles, en estas primeras páginas hay un episodio que es muy interesante y que yo quiero que las feministas lo ubiquemos también como haciendo un símil con el contexto actual. Santiago empieza con una historia, estamos hablando del año 121 a.C., y nos cuenta que esa Roma está dividida en tres, está dividida entre los populares, que son senadores, un sector del poder que considera que Roma tiene que tener políticas más igualitarias, ve cómo una Roma está creciendo y se está enriqueciendo, pero esa riqueza no está llegando a toda la gente, sino que hay un pequeño sector que se enriquece y tiene más poder político y económico. Y los populares están diciendo, tendría que ser distinto, tendría que haber más riqueza para más población. Y están también los óptimos, que son los mejores, traducen los mejores, porque efectivamente se creen mejores, y se creen mejores porque les parece una locura que se piense que hay que repartir la tierra, que hay que tener políticas igualitarias. ¿No les parece? ¿Les parece un poco loco pensar en que hay que repartir? ¿Sí? Y hay una tercera población que yo creo que me recuerda mucho esta Colombia de hoy. Se llaman los soci, que son los que no son ciudadanos romanos, ¿sí? Que tienen obligaciones de impuestos, que tienen obligaciones de trabajo, que los afectan las decisiones que se toman en Roma, pero que no tienen el poder de decidir, no tienen el poder del voto, no tienen el acceso a los recursos suficientes, ¿sí? Lo voy a dejar ahí, no quiero hacerle mucho spoiler al libro, pero un dato más que me parece muy interesante para esta conversación en la agenda feminista, y es que pues esta es la historia de Julio César. Julio César tiene un amigo que se llama Labieno, y Labieno está hablando con Julio César porque Julio César se enfrenta a un juicio, que es como empieza esta novela. Sí, un juicio contra los corruptos, que son además los óptimos, los que se creen mejores, porque además se han quedado con la riqueza, y hay un juicio al que nadie se quiere enfrentar, porque la justicia pues está también comprada en esa Roma. Y Labieno le dice a Julio César que por qué va a estar en ese juicio, ¿sí? Que no se puede, y hay una frase muy impresionante, y es que le dice, no se puede cambiar el mundo, ¿sí? No se puede, o sea, los mismos siempre van a seguir mandando, o sea, ¿en qué cabeza cabe que los mismos no van a mandar siempre? Le parece una locura, ¿sí? Les dejo por ahí, el libro no es una conversación sobre el libro de Posteguillo, pero ¿por qué me parece importante empezar con ese contexto y esa frase que le hace Labieno como buen amigo a Julio César y ese contexto de esa Roma de ese momento? Y es porque yo creo que el feminismo hoy es una posibilidad permanente de cambiar la historia, ¿sí? Este mundo, o sea, este mundo y esta América Latina está dividida un poco así, entre unas políticas conservadoras, entre unas políticas de mayor apropiación del capital, ¿sí? de mayor apropiación de los recursos
naturales y materiales, unas políticas conservadoras que dan embates profundos contra los derechos de las mujeres. No estamos muy lejos de lo que acaba de pasar en Estados Unidos con la sentencia de la Corte. Pues hay un poder ahí muy fuerte, pero hay también unos sectores de resistencia popular donde tenemos que estar y donde estamos las feministas, que tenemos que plantear que el mundo sí se puede cambiar. O sea, el trabajo y la agenda feminista tiene eso que no se puede cambiar supuestamente, que es el patriarcado, que cabalga permanentemente sobre nuestros cuerpos y que es la lucha contra ese no poder cambiar que enfrentamos las feministas en una agenda. Y ahí hay muchos retos. Yo quiero nombrar dos retos fundamentales en esa tarea, en ese feminismo como la posibilidad permanente de cambiar la historia, porque un poco lo que dice Posteguillo en el libro, bueno, yo lo creo, es que Julio César cambia un poco la historia de Roma. Esa Roma cambia en ese momento. El feminismo es una posibilidad permanente y ha sido una posibilidad permanente de cambiar la historia. Pero en ese cambio de historia hay muchos retos y hay dos retos que yo quiero mencionar y que tienen que ver mucho con esos feminismos latinoamericanos de los que hemos hablado en este curso. La primera es la lucha permanente contra las nuevas formas de fascismo, ¿sí? Suenan palabras muy duras, pero son las nuevas formas de fascismo. ¿Qué cuáles son? El racismo, el clasismo, el sexismo, la xenofobia, que permanentemente están activando guerras. Guerras aquí, guerras allá, no solamente, o sea, guerras en Ucrania, guerras que afectan a las poblaciones más excluidas, guerras que afectan incluso las políticas de desarrollo para el mundo. Entonces, son políticas, un reto de los nuevos fascismos, que la única intencionalidad que tienen es seguir activando las guerras en el mundo. Las feministas ahí, ese reto es fundamental. Por eso hemos hablado de feminismos antirracistas, feminismos anticlasistas, feminismos que antixenofobia, que permanentemente nos invaden en todos los países, en Europa, pero también en este lado de América Latina, hoy con migraciones. Venezuela, por ejemplo, la migración venezolana en este continente, bueno, en el mundo es la segunda más grande después de la de Siria, en Colombia es la primera, ¿sí? Muriéndose en las calles de Colombia, hombres, mujeres, niños y niñas, sin políticas que permitan. Entonces ahí, esos socios de esa Roma del año 123 a.C., hoy están en las calles de nuestros países sin ninguna política, con obligaciones de impuestos, con obligaciones y responsabilidades económicas y de trabajo, pero sin ningún derecho a decidir sobre políticas sociales. Entonces, esto es un reto fundamental del feminismo. Pero hay otro que es muy importante y es el mensaje de Labieno a Julio César, y es el inmovilismo o el quietismo. Ese enemigo permanente de la democracia que nos dice que no hay nada que hacer, que las cosas son como son y que la historia tiene que seguir siendo la misma y que los protagonistas de esa historia, protagonistas además con el masculino, hay un sujeto universal que es el sujeto protagonista siempre de esa historia, ¿sí? Que es el sujeto masculino de esa historia, ¿sí? Son los dos retos fundamentales. Bueno, digo yo, hay muchos más, pero esos son los que quiero plantear esta mañana. La lucha contra los nuevos fascismos y ese inmovilismo que dice que esta democracia no se puede cambiar, que el sujeto protagonista de esta historia es un solo sujeto universal. Y ahí es donde yo creo que el feminismo entra, porque ese sujeto universal está hoy teniendo otras caras y otros matices, y es el sujeto, somos las sujetas del feminismo, que hemos revolcado el mundo, que hemos revolcado América Latina, y que permanentemente estamos obligadas a lo que significa la radicalización de la democracia. Y esa radicalización de la democracia está ligada a radicalizar, está fundado en el hecho de pensar, o sea, las feministas no tenemos un pensamiento para las mujeres, es un pensamiento mujeril, es un pensamiento para las niñas, ni para las mujeres exclusivamente, es un pensamiento de humanidad, sectores excluidos y discriminados históricamente.
Ese es nuestro lugar en la historia. Cambiar la historia, atacar el patriarcado, implica lo que incluso vimos en los cursos, y es el feminismo como una teoría y como una práctica. ¿Sí? Nosotras nos nombramos como feministas teóricas militantes, y en una discusión clásica eso sería contradictorio. Ser feministas, ser teóricas militantes sería contradictorio. Por eso lo que está diciendo es que tenemos las feministas para una agenda feminista global, un compromiso político, pero una rigurosidad, digamos que técnica o teórica, si se quiere, que nos permita cuestionar los modelos económicos, ¿sí? El capitalismo, nos permita cuestionar el modelo, el patriarcado como modelo de dominación, y que nos permita además cuestionar el colonialismo. Esos tres, que son realmente tres monstruos a los que nos enfrentamos permanentemente, tienen que estar en nuestra agenda. Y para eso se requiere, por supuesto, todo lo que significa la práctica feminista, pero también la rigurosidad teórica feminista, que planteemos el valor del cuidado, o sea, las distintas formas de producir valor que ha estado por fuera de las agendas del capitalismo, que ponga el lugar del cuidado de las mujeres en el medio ambiente, en el cuidado del agua, de los ecosistemas, de los bosques, de las selvas, de los ríos, que ha estado fuera de los alcances del capitalismo y que en nuestros países, en América Latina y en el mundo, ha causado la muerte de defensoras de derechos humanos. Esas, digamos que hay un monstruo mayor, porque es que estamos cambiando la historia, pero además ubicadas en una discusión contra el capital, contra el patriarcado y contra una mirada colonial. Y eso, de alguna manera, deshace las agendas desarrollistas en las que también estamos montadas, en nuestras políticas de cooperación internacional, en lo que también respondemos en lógica de qué hacer de desarrollo, que de alguna manera está siendo cuestionado por los nuevos movimientos, por las nuevas colectivas, por los movimientos, por ejemplo, latinoamericanos, que hacen que las mujeres hoy, al hablar de por ejemplo, de militarización o de seguridad o de medidas, digamos, donde las mujeres y la discusión de las feministas no ha estado, hoy esté en la agenda, hoy tenga que estar como parte de nuestra agenda política en el lugar de la discusión. O sea, el enfoque de seguridad humana, la posibilidad de la defensa de los recursos naturales reconociendo el lugar de las mujeres, no estaban en las agendas, estaban las agendas del patriarcado ni del capitalismo. Son agendas que nosotras, las mujeres, las feministas, los movimientos feministas en el mundo estamos poniendo. Entonces, digamos que esta posibilidad de pensar el feminismo como una radicalización de la democracia es la única opción, pensamos nosotras, de la emancipación. Y eso está ligado a políticas más claras. Claro, hay agendas de la CEPAL, hay agendas de los sistemas internacionales, pero nuestro lugar en el activismo y en la teorización feminista nos permite también cuestionar esas agendas y decir, claro, también esas agendas están poniendo, nos están diciendo cuál es nuestra agenda. ¿Cuáles son los temas de las mujeres? Y los temas de las mujeres son todos los temas. La repartición de la tierra, la discriminación, la repartición de la riqueza, ¿sí? La movilidad en el mundo con derechos y garantías y no la discriminación de unas poblaciones sobre otras. El racismo, el clasismo que sigue moviendo nuestros estados y nuestras políticas de Estado. Poco es pensar la agenda feminista como una agenda que derroca y que tiene que derrocar cada día el patriarcado, los fundamentalismos, insisto, a pesar de los embates y a pesar de que siempre los retrocesos van a estar a la vuelta de la esquina, pero sí podemos, o sea, así como Julio César desobedeció a su mejor amigo, las feministas desobedecemos el mandato de dominación del patriarcado de que no podemos cambiar. Lo hemos desobedecido siempre, si no estuviéramos aquí reunidas trascendiendo el Atlántico, y es la agenda permanente, es la lucha permanente, la alianza entre el feminismo y los feminismos, el reconocimiento de otros feminismos colectivos latinoamericanos,
afroamericanos, antirracistas, lésbicos, que trascienden y ponen otras agendas que hoy no están en las agendas de desarrollo de las grandes instituciones multilaterales. Y con eso termino. Gloria, me sonó el cronómetro. Muchas gracias, Adriana, por toda la lucidez que aportas y por la puntualidad. Luego, si os parece, comentamos. Yo he anotado aquí un montón de cosas. Muchas gracias. Si te parece, Luz Piedad, si quieres coger el relevo. Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Adriana, por esa introducción. Yo soy Luz Piedad Caicedo, la otra codirectora de la Corporación Humanas. No voy a decir más sobre Humanas. Yo soy antropóloga feminista y lo que me interesaba compartir con ustedes en el día de hoy, un poco pensando en cómo desde los instrumentos formales que algunas corrientes del feminismo han apoyado en su construcción, podemos alimentar o podemos hacer real esta agenda feminista. Y uno de esos instrumentos es la resolución 1325. Aquí hay una tensión indudable que tiene que ver con las distintas corrientes del feminismo. Nosotros nos hemos situado desde el feminismo decolonial y la resolución 1325 es un instrumento que emerge de uno de los símbolos del patriarcado, que es el Consejo de Seguridad. No voy a resolver esa tensión, simplemente la pongo de manifiesto. Y lo que encuentro que es relevante aún es la apuesta que hicieron algunas feministas, que yo no voy a calificar de liberales, en intentar justamente llegar a la almendra del patriarcado internacional, que es Naciones Unidas con su sistema de seguridad. Y lograr que, que el Consejo de Seguridad emitiera la resolución 1325 en el 2000. Que formula, recoge, digamos, todos los instrumentos que garantizan los derechos humanos de las mujeres y los revive en situaciones de conflicto, en situaciones de guerra y en situaciones de posconflicto. Desde el 2000 se han emitido 10 resoluciones, la primera, la 1325, en el marco de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. El año pasado, Humanas propició una reflexión sobre la validez de este instrumento, porque hemos cumplido 20 años de la promulgación de la 1325, e hicimos una reflexión para saber si efectivamente este instrumento tenía todavía vigencia en términos de entregarnos elementos que nos permitiesen abordar problemáticas que en el 2000 no estaban presentes en la agenda feminista y que no estaban presentes de manera tan cruda como se han vivido en estos últimos años, por lo menos desde el lugar en el que estamos nosotros, que es Bogotá y, bueno, Colombia, Latinoamérica. Uno de esos temas es migración. Antes de que se iniciara esta conversación, estábamos justamente conversando alrededor de lo que recientemente ocurrió con migrantes que fueron masacrados. El otro tema es el narcotráfico, que si bien existe, por supuesto, desde hace muchísimo tiempo, Colombia ha sido uno de los países más afectados por esta problemática, tiene hoy visos que desde nuestra perspectiva son nuevos en la forma como se han imbrincado en una gran cantidad de negocios ilegales que afectan la vida de las personas más pobres. El otro tema es la protesta social. En este momento Ecuador lleva casi 2 semanas de protesta social muy fuerte. Colombia el año pasado tuvo un rebrote de una protesta social que no se había resuelto antes de la pandemia, que tuvo una expresión nueva durante una manifestación nueva durante la pandemia. Muchos países de América Latina tuvieron manifestaciones, protestas sociales. El presidente de Chile hoy es una consecuencia de alguna manera de la protesta tan fuerte que se vivió en Chile. Y por supuesto, la pandemia causada por la COVID-19, pero que no es la primera pandemia. Bueno, esta tuvo una magnitud pandémica, valga la redundancia, pero
estamos abocados a tener nuevos brotes de contagio que generan enormes dificultades. Y estos son temas, indudablemente, que deben ser tomados en cuenta si queremos construir una ciudadanía global. No habría lugar a que logremos una transformación desde el feminismo si no empezamos a entregar reflexiones fuertes en torno a estas problemáticas. ¿Qué tiene el feminismo que decir con respecto a estas problemáticas? Por supuesto que uno de los primeros elementos que ha aportado el feminismo es un análisis que parte de las relaciones desiguales de poder basadas en el sistema sexo, raza, clase, orientación sexual, bueno, y todos los elementos que se imbrincan para situar en un lugar de privilegio a unas personas y no a otras, y con todos sus degradés. Desde ese análisis ha propuesto entonces advertido, ha denunciado cómo todas estas problemáticas afectan de manera diferenciada a las mujeres. Y esos análisis y esas denuncias son muy importantes. Pero ¿cuáles son entonces las propuestas que tenemos de transformación? Por supuesto que en esa agenda que mencionaba Adriana, ¿cierto? Un permanente trabajo por la profundización de la democracia, por el imperioso cierre de las brechas que se han ido profundizando en todos los países. La COVID-19 profundizó incluso en los países del primer mundo algunas de esas brechas, pero en América Latina las brechas son muchísimo más amplias y en Colombia también. Entonces, es fundamental construir en el fortalecimiento de esa democracia. Y miramos en esa reflexión que les cuento que propiciamos el año pasado para saber si la 1325, que es este instrumento que fue creado en el 2000, como una búsqueda de que los gobiernos se comprometieran con los derechos de las mujeres aún en situaciones críticas. Es decir, que no solamente haber firmado los acuerdos internacionales de protección de los derechos de las mujeres en situaciones de no conflicto, sino que esos mismos derechos no se pierden durante los conflictos. Obviamente la resolución 1325 la resolución 1325 fue promulgada después de la guerra en Ruanda y la de Yugoslavia en ese momento, con la cantidad de víctimas civiles que hubo durante esas dos guerras internas. Y esa constatación de la gran cantidad de víctimas civiles, entre las cuales había un gran número de mujeres, llevó de alguna manera a exigir que el Consejo de Seguridad se ocupara de la protección de las mujeres que eran victimizadas durante estos conflictos internos. Ese es un poco el inicio, ¿no? Y el requerimiento que hace la resolución 1325 es que se atienda a las diferencias de los conflictos armados, los derechos de las mujeres en los conflictos armados, se atienda a las diferencias y además se les dé participación, los dos grandes bloques. Todas las siguientes resoluciones lo que han hecho es entregar más elementos y recordar la importancia de garantizar los derechos de las víctimas, sobre todo víctimas de violencia sexual y de la participación de las mujeres. Pero lo que empezamos nosotras, lo que trabajamos nosotras en esta reflexión fue en revisar cada una de las resoluciones y ver qué tanto las resoluciones estaban incorporando lo que estaba pasando en el mundo desde el 2000, las cosas que fueron emergiendo desde el 2000. Y nos encontramos que, por suerte, la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en distintas resoluciones ha empezado a incorporar otras problemáticas que no necesariamente están ligadas con el conflicto armado, que no necesariamente tienen vínculo con las guerras o con los conflictos armados internos, sino empieza a preocuparse y a llamar la atención, aun cuando sea en frase, en una única frase,
de temas como los fundamentalismos, como los delitos transnacionales, como los recursos naturales y la extracción de recursos naturales para comercializarlos, como el cambio climático y como las pandemias. Esto de alguna manera nos muestra que a pesar de que sigue estando la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad ninguneada, porque la capacidad que hemos tenido los movimientos de mujeres para exigir que los gobiernos cumplan plenamente con lo establecido en la resolución 1325, y que en Colombia, por ejemplo, no hemos logrado todavía que haya un plan nacional de acción de la resolución 1325. La resolución 1325 está viva, ¿no? No se ha quedado, no solamente heredó los conflictos y las consecuencias de los conflictos armados de Ruanda y de Yugoslavia, sino que ha incorporado las problemáticas que han ido surgiendo en el transcurso de estos 22 años que han pasado. Temas importantes como el terrorismo, bueno, temas importantes no, sino temas que hay que cuestionar como el terrorismo, que ha encapsulado una gran diversidad de manifestaciones armadas y de alzamientos armados, y que desde nuestra perspectiva reducen mucho la posibilidad de efectivamente enfrentar de una manera distinta esta problemática del alzamiento en armas, sin desconocer que hay acciones terroristas, pero que no se puede encapsular toda la problemática armada bajo el terrorismo. Y aquí hay tal vez una de las falencias más altas de la resolución 1325, y es que no se detiene a exigir, ¿cierto?, una reflexión distinta en torno al concepto de terrorismo que se reactivó, todas sabemos, después del colapso, pues del derrumbe de las Torres Gemelas. Nos parece entonces que a pesar de que la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad no emerge de las propuestas de coloniales del feminismo, sino que emerge de un grupo de mujeres que le apuestan a meterse en el núcleo duro del patriarcado y buscar transformaciones en el seno del Consejo de Seguridad, vale la pena seguir trabajando en esa dimensión. Que estos instrumentos que costaron tanto trabajo situarlos, como fue dificultoso que se promulgara la CEDAW o en el sistema americano la Belén du Pará, siguen siendo un soporte importante para que las luchas que damos las feministas puedan avanzar. La contradicción permanente entre este derecho formal, patriarcal, liberal, obviamente permanece, pero en Colombia uno de los últimos logros relevantes, como es el que el aborto haya sido legalizado de manera amplia, no se habría podido lograr si no fuese a través del derecho. Entonces, bueno, dejo aquí como esta reflexión, esta necesidad de que en la construcción de una ciudadanía global desde el pensamiento feminista consideremos estas problemáticas que están emergiendo y sigamos pensando cómo estos instrumentos formales siguen aportando un sostén y pueden ser una apuesta válida para las reivindicaciones que estamos haciendo. Muchas gracias, Luz Piedad, por tu intervención maravillosa. Si os parece, por seguir así, gracias por la puntualidad que estáis teniendo todas con los tiempos. Damos paso a la intervención de Rosabel y luego ya al final tendremos tiempo para compartir reflexiones. Gracias, Gloria. Gracias a ti.
No sé, creo que se me va a hacer difícil no iniciar y creo que voy a empezar también a entrar en un poquito en este intercambio, ¿no? Más que... bueno, primero me tengo que presentar, soy Rosabel Aguirre Vamoscorta. Colabora con el Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres, que está ubicado aquí en Andalucía, en España. Personalmente creo que llevo en el mundo de la cooperación pues más de 25 años. Empecé de la mano de un espacio de desarrollo vinculado a las luchas de liberación nacional, como la mayor parte de las ONGs en Euskadi y muchas en Andalucía y en España, acompañando a las luchas de liberación nacional allá en Centroamérica, etc. Vengo de ahí y a lo largo del camino me fui hacia la acción humanitaria, los conflictos armados, la construcción de paz y siempre vinculado a los derechos de las mujeres, los impactos sobre todos estos fenómenos de aquello que se hablaba del subdesarrollo, etcétera, y los conflictos armados. Esto un poco para que me veáis desde dónde, y es desde la cooperación que yo entro al feminismo, por ubicar, ¿no? Porque también creo que eso clarifica bastante mi mirada, mi experiencia, al menos. Reconozco que cuando recibo la invitación, sobre todo ayer, cuando recibo un poco el contenido y la invitación que se nos hacen, me encontraba un poco dudosa sobre qué es lo que yo podía aportar, porque reconozco que no me siento optimista en este momento. Sé que es una cosa personal y soy plenamente consciente que las compañeras colombianas están en otro momento completamente diferente, un dulce momento de triunfo político, que espero que además lo disfrutéis. Al menos estos 4 años de cambio electoral. Y que tenga realmente, que sea realmente transformativo. Seguiremos atentamente a cuál es el proceso en Colombia. Pero también es verdad que todas somos conscientes a estas alturas de que hay, cuando se nos presentan avances al mismo tiempo, siempre hay algún pasito hacia atrás, que no todo es lineal. El COVID también nos ha traído eso, ¿no? Esta idea, y antes del COVID ya la crisis austericida del 2008, que rompe por completo, al menos en las sociedades llamadas del norte, esta idea, que esta ilusión, esta caída de mitos, entre ellas la del progreso, ¿no? De todo, siempre vamos a ir a mejor, esta mirada lineal de cómo vamos progresando. Que creo que también en las organizaciones de la sociedad civil, incluso dentro del movimiento feminista, también lo hemos tenido muchas veces. Aquí en España alcanzaremos los derechos de las nórdicas, cuando las nórdicas no es que estén tampoco muchísimo mejor, ¿no? Quiero decir, esta mirada simplista. Entonces, reconozco que no me siento optimista, pero coincido plenamente con Adriana en que eso tampoco me lleva al abandono ni a la inmovilidad, porque no queda más remedio que resistir, que defender nuestros posicionamientos, nuestras creencias, nuestra práctica y estos objetivos políticos que tenemos. Pero tienen que ser, y coincido otra vez con Adriana, que creo que ya casi todo ha quedado dicho, en que no estamos hablando solo de conceptos abstractos políticos, sino que estamos hablando de algo que nos interpela directamente en el quehacer, en la experiencia y en la práctica y en la interrelación personal, cotidiana, todos los días, ¿no? Entonces, ya superando este primera resistencia que yo tenía con esta mirada, porque yo decía, ay, hay que ofrecer siempre algo constructivo, ¿cómo me enfrento? Entonces, las reflexiones
quiero compartir un poco mis preocupaciones o estas reflexiones que creo que pueden ayudar a estos retos, ¿no?, que tenemos por delante. La primera que me sale es qué es esto de construir una ciudadanía global. Es que a veces, claro, nos enfrentamos y nos dotamos de unos conceptos y unos palabras, como se suele decir. ¿Para qué queremos trabajar? ¿Es posible trabajar en una ciudadanía global con estos mimbres? Y cuando hablo con estos mimbres, no solo hablo del momento, del entorno, del contexto que ya Adriana ha perfilado, sino también las propias limitaciones, incluso personales mías, mis contradicciones personales, etcétera. Quiero decir, también tenemos que hacer esa mirada, ¿no? No solo a nivel macro de la economía global o culpar a la clase política, sino todo esto se construye en base a un respaldo popular de la sociedad, el respaldo que puede ser por acción o inacción, pero es que no hay acción, no hay no acción, quiero decir. Entonces, todo tiene unas repercusiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ciudadanía global? ¿Es posible construir una ciudadanía global? Y yo creo que este espacio puede ser un buen espacio para cuestionarnos estas cosas, ¿no? Y cuando hablamos de ciudadanía global, ¿es un buen momento? ¿Es el contexto favorable a la construcción de una ciudadanía global en los términos en que nos otra vez, de transformación equitativa, justa, a nivel social, a nivel también de sostenibilidad y de interrelación no solo entre hombres y mujeres, sino con otras personas, con otras sociedades, con otras culturas diferentes, con otros territorios, con el planeta? Estamos viviendo en unos, tenemos que reconocer, al menos yo siento, me siento en un escenario de locura, mucha rapidez, muy individualista, donde una de las principales estrategias o herramientas que teníamos como movimiento feminista, y ahí coincido también con ya lo que Adriana ya ha presentado y Luz, ¿no?, de una de nuestras estrategias principales hasta el momento, ha sido la recopilar evidencias, realizar análisis que nos pudieran servir para la transformación, para hacer nuestras propuestas y también para la incidencia política y para la toma de conciencia. ¿Cómo es posible seguir trabajando en esas estrategias en un contexto donde uno de los retos que tenemos ahora es la negación de la realidad, la negación de las evidencias? Asistimos al incremento de violencias machistas y, sin embargo, al mismo tiempo, lo que se nos dice es que no existe violencia machista, que eso es una construcción y es algo que nosotras estamos inventando. Entonces, estamos hablando de una estrategia que se nos cae de alguna manera, ¿no? Que no tiene, también porque se trata de un contexto donde de idiotización, diría yo, social, de banalización de todo análisis político, que podría denominarlo, si me lo permitís, puedo decir que es como un proceso de trumpificación de las sociedades, algo así, donde lo único que funciona son los eslóganes, los tweets. El análisis crítico no es deseado, no es bienvenido, ni se desea. Entonces, las feministas seguimos con esas estrategias todavía de vamos a hacer un análisis, vamos a presentar las evidencias, pero nos dicen no, tiene que ir en un folleto, una infografía muy linda, tenemos que utilizar los medios de comunicación, tiene que ser retuiteado, etcétera. Entonces,
Y cuando a donde llegamos, al público, bien porque sea el público en general o porque es la clase política, es como Trump, piden una frase no más. Y en las formaciones a veces también se nos pide eso, ¿no? No mucho contenido, no unos documentos muy amplios, sino elementos cada vez más fáciles de asimilar. ¿Cómo construir una ciudadanía crítica global? Con esas, en esos entornos, con esos mimbres, digamos. Entonces, a mí me resulta realmente muy complicado ver la salida. Sé que no puedo dejar de... porque la opción es el análisis, necesitamos esos análisis de la realidad, necesitamos esos datos y necesitamos esa reflexión. Bueno, por otro lado, también... tenemos que cuestionarnos acerca de las propias agendas, es decir, la Agenda 2030. Tenemos que prestar tanta atención a esta Agenda 2030. Converge con las prioridades y los intereses de la agenda feminista, y esto también tiene su largo debate, que le podemos entrar si queréis o no, pero realmente en la práctica le está pasando lo mismo que estaba pasando con los ODM. Es decir, esta interpretación tan fragmentada es como poner un palo encima de un iceberg y decir, la agenda feminista es ese palito que está ahí cuando se nos está oscureciendo, se nos queda relegado la raíz del problema. Pero es que además a todo este escenario se nos añade el cuestionamiento de la propia agenda feminista, que hasta el momento... habíamos alcanzado unos consensos, quizá no deseables con algunas, pero había unos consensos en torno a la agenda feminista, había unas prioridades que estaban reconocidas, que eran las que íbamos manejando, pero ahora eso también está puesto en jaque. También podemos ir desgranando, si queréis, más adelante, prefiero ir lanzando, yo tengo mi opinión, mi reflexión, pero bueno, que prefiero ir lanzando, ¿no? Lo que sí es cierto es que coincido en que el análisis, la pedagogía, la práctica feminista es el camino que nos va a ayudar a ir desgranando y a ir manejándonos en este contexto de tanta locura. También siento, a pesar de todo esto, de decir que me siento que estamos en un contexto muy loco, muy, muy esquizofrénico, es verdad que no es la primera vez. Vamos de crisis en crisis, civilizatoriamente o incluso como generación. Las crisis, como generación, también vamos afrontando diferentes crisis. Entonces, tampoco considero que sea algo nuevo que esté sucediendo, ¿no? Sin embargo, sí que tiene algunas connotaciones que sí que ponen en cuestión estas estrategias, como he dicho, que hemos venido desarrollando hasta el momento, con lo cual nos vemos obligadas a replantearnos, a revisitar ciertos planteamientos y alianzas. Como he dicho, el tema de la negación de la realidad es una de las dificultades a las que nos estamos enfrentando. Otra dificultad para mí es que el feminismo esté de moda. Yo creo que el éxito casi nos mata, estamos ahí. Ahora todo el mundo se declara feminista los últimos años. Es que quien no se declare feminista, el G7 en el 2019, Macron declara que el G7 tiene una agenda feminista. La OTAN, que ya Luz estuvo ya presentando la agenda 1325. Que el CEIM hace, al igual que MZC, Humanas, etcétera, también hacemos el seguimiento de la Agenda 1325, y aquí en España formamos parte del CEIM, del Grupo de Sociedad Civil para el Seguimiento de la Implementación del Plan de Acción Nacional Mujeres, Paz y Seguridad. Entonces, yo oír declarar con tanta alegría a la OTAN que cómo está incorporando la agenda feminista, los derechos de las mujeres, la lucha contra la violencia sexual, todos estos esfuerzos que están haciendo. Y recientemente, ante la cumbre de la OTAN, que haya iniciativas de organizaciones
del Estado español, solicitando firmas para que la OTAN firme, se comprometa más contra la erradicación de la violencia sexual. Quiero decir, ¿esto es lo que como nosotras como feministas tenemos para demandar a la OTAN realmente? ¿Dónde estamos poniendo el foco y en qué estamos interpretando esta agenda de mujeres, paz y seguridad que bebe directamente de Beijing y que al final nuestros estados y nuestros políticos lo reducen a cuatro cosas muy concretas, entre ellas la incorporación de mujeres a los ejércitos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Realmente eso es la demanda feminista que estábamos haciendo? ¿O esta manipulación, que bueno, que se ha hecho siempre, ¿no? Entonces, esto se relaciona con lo que decía de la banalización de la lucha, de las luchas políticas, de las reivindicaciones, del feminismo y esta idiotización, ¿no? Que al funcionar en base a tweets y eslóganes como los ODS, la Agenda 2030, ¿realmente se puede conseguir una transformación social en base a esos instrumentos? Olvidando y relegando el análisis, que la toma de conciencia y esta que nos lleva realmente a la toma de conciencia y a tratar de buscar y conseguir esta transformación social, yo creo que realmente ahí tenemos un problema. No quiero meter más temas, pero sí que al menos comentar el tema de las alianzas y los recursos. Creo que también eso está en jaque hoy en día. Ciertamente, las feministas hemos venido acompañando de la mano de otros movimientos sociales que últimamente quiero decir que ahora, en los últimos tiempos, por diferentes motivos que vienen desde la estrategia de la supervivencia en un contexto de entornos pocos propicios, donde la mera supervivencia de muchas entidades está en juego. Entonces hay muchas ONGs, por ejemplo, del norte sobre todo, que son donde se canalizan los recursos de los donantes. Según el último estudio de la CAT, el 97% de todos los fondos internacionales se canalizan a través de estas grandes corporaciones, ONGs internacionales, con lo cual, y de ahí lo que llega a las organizaciones del sur que están trabajando directamente en sus territorios, que encima aquellas que tienen una agenda feminista, no llega. Estamos hablando de residuos. Entonces, por eso estamos hablando de agendas cuando los fondos para poner para dar cuerpo a esas iniciativas no llegan a las organizaciones feministas, que es donde ahí se ve realmente la voluntad. Entonces, por un lado, y por otro lado, las aliadas naturales o con las que han venido también las organizaciones feministas acompañándose, no estamos pasando nuestros mejores momentos. De hecho, la percepción por parte de muchas organizaciones es de entrismo, de caballos de Troya, etcétera, de pérdida de las prioridades de esa agenda que se venía, con la que se venía trabajando y que, digamos, que en Beijing se terminó de consensuar. Es verdad que nada está escrito en piedra, que tenemos que ir también actualizando las problemáticas, pero esa agenda y esas problemáticas siguen sin resolverse hoy en día y ahora se relega todo esto para dar atención política, mediática y de recursos a otras consideraciones, entre ellas el tema de la identidad de género, que a nivel internacional, no solo a nivel nacional, sino a nivel de Naciones Unidas y a nivel de Unión Europea, se está llevando, digamos, toda esta mirada principal. Entonces, en este entorno es donde tenemos que hablar de esa construcción de ciudadanías globales. Entonces, yo encantada de que vayamos juntas de las manos poniendo un poquito de luz. Gracias. No quiero pasarme ya del tiempo. Muchas gracias, Rosabel, por toda la sinceridad, por abrir un melón así también muy interesante, por ir avanzando en este debate que,
que ciertamente, bueno, pues me he quedado aquí con un montón de preguntas anotadas y podemos tener aquí para una segunda, tercera fase, seguro, seguro. Si os parece bien, Iliasu, tenemos el gusto de escucharte. Muchas gracias. Gracias sobre todo a Adriana, Rosabel y a Luz, porque he podido apuntar algunas cosas. Bueno, yo soy Iliasu Benjumea, estoy en Málaga. Soy parte de Bien Negra, un colectivo afrofeminista, y voy a ser muy sincera, después de saludar a Roberto y algunas de las alumnas que he tenido en el curso de Feminismo Interseccionales, que lo hemos terminado recientemente. Y es que yo había planteado esto como cómo llevamos la interseccionalidad, los análisis interseccionales, no simplemente a la hora de analizar la realidad, sino en el modo cómo nos relacionamos entre nosotras, ¿no? Y sobre todo, cómo nos relacionamos a lo mejor Rosabel y yo, porque en esas relaciones también habría que hacer un análisis. Pero hay quien diría que la vida se impone, pero la realidad, sobre todo de mi comunidad, es que la muerte se impone. Quien se encuentra en España sabrá que hace una semana las necropolíticas de la Unión Europea, las lógicas coloniales, volvieron a ser manifiestas, sus consecuencias volvieron a ser manifiestas de manera clara y resultaron con al menos 37 asesinatos, dado que cada día va aumentando el número. Y la respuesta de las instituciones, del gobierno, fue que eso fue un trabajo muy bien hecho. Y todo esto en el contexto de son muertes que son conocidas. Constantemente hay muertes que no las conocemos. Así que quiero aprovechar este momento para dejaros aquí la convocatoria de mañana 1 de julio. A nivel estatal, en casi todas las ciudades, bueno, el movimiento antirracista especialmente, de manera organizada, ha convocado movilizaciones en repulsa, exigiendo responsabilidades tanto a los gobiernos europeos como también a la Unión Africana respecto a Marruecos, ¿no? Que entender que las lógicas coloniales no son simplemente de un lado del norte, sino también del sur. Y con todo esto, yo también me planteé lo que decía Rosabel, ¿no? La Agenda 2030, que si la analizamos, en ninguno de esos objetivos aparece la libre movilidad, ni aparece nada relacionado al derecho migratorio, aunque hablemos de alimentación, hablemos de paz, hablemos, etcétera, la frontera es un elemento de violencia que está ahí constantemente y ni siquiera han mencionado. Y como decía Gloria, es indispensable que, yo creo, que la agenda feminista que hablaba Rosabel estuviera la derogación de la ley de extranjería. Pero en estos debates, que también habrá un debate sobre los debates son buenos o no son buenos, los consensos van cambiando o no van cambiando, porque hay determinadas resistencias a determinados debates. La huelga de 2018 hubo una gran polémica porque parte de las afrofeministas, muchas de las decoloniales, cuestionaban los objetivos que se planteaban en esa huelga porque ni siquiera se recogía la ley de extranjería como objetivo. Y claro, esto pone sobre la mesa una constante, ¿no? La primera sería, ¿cuál es el sujeto del feminismo? Que ese es realmente es el gran debate, ¿no? ¿Cuál es el sujeto del feminismo? Podemos decir que es la mujer. Y la segunda pregunta es, ¿quiénes son mujeres? Entonces, yo Nestrud lo decía, y esto es una cosa que me interpela constantemente a las mujeres negras, que es, si acaso somos mujeres. Porque cuando las reivindicaciones que se hacen, los análisis que se hacen constantemente aluden a las realidades de las mujeres cis, heterosexuales, de una clase con una economía concreta, con un nivel de estudios concretos, con unas capacidades concretas
y un largo etcétera. Estamos hablando de un tipo de mujer muy concreto. Y muchas veces yo, con un DNI, no me siento interpelada por esa reivindicación. Y me parece muy correcta y la apoyo, pero yo no estoy dentro de ello. Entonces aquí tenemos que cuestionarnos quiénes son las mujeres las que hablamos. Por otro lado, sí que me parece interesante esta cuestión de la posverdad, de la estructura, que yo creo que hasta cierto punto es un elemento que utilizan las propias estructuras a la hora, como lo planteo, a la hora de también reforzarse y construirse, ¿no? Porque uno de los elementos que más, por ejemplo, notamos directamente es la cuestión migratoria y también la cuestión histórica, ¿no? Las personas negras llevamos aquí en Andalucía unos 800, 900 años, pero no ha habido personas negras en Andalucía hasta los años 80, 90. Esas dos narrativas, la realidad versus la narrativa construida, y cómo todo esto influye a cómo se construye el sujeto de las personas negras, ¿no? Y cómo esto se interseccionaría con el eje género, por poner de una manera más llana, y es cuando hablamos de migración africana, migración negroafricana, siempre la hablamos en clave masculina. Nunca aparecen las mujeres negroafricanas en esta narrativa, ¿no? Pero cuando hablamos de mujeres, tampoco aparecen en la narrativa las mujeres negroafricanas. Estamos en un limbo directamente, y muchas veces desde este feminismo, ¿no?, que se construye desde aquí, con una agenda desde aquí, que, como decía Rosabel, ¿no?, que muchas veces planteaba como el objetivo de ser como la nórdica, idealizando una realidad que nos es ajena realmente, es capaz de borrar cuáles son las realidades, las luchas y las aportaciones de las mujeres negroafricanas, de las feministas negroafricanas. Y esto no simplemente nos pasa a nosotras, sino le pasa también a las mujeres con diversidad funcional, le pasa a muchas otras que constantemente estamos atrapadas en la otredad. Y cuando estamos atrapadas en la otredad y reivindicamos o señalamos ese espacio que está siendo ocupada por ese ser, porque estamos hablando de un sujeto femenino, ¿no? Cuando estamos señalando que se nos está quitando voz muchas veces para hablar en nuestro nombre o para quitarnos la voz, puede decir que se nos está dando, el análisis que se hace es desde un individualismo, ¿no? En el curso veis un comentario en el foro, decía, creo que era Belén, que el acercamiento que había tenido ella a la interseccionalidad siempre había sido entendido como algo individual, ¿no? Por ejemplo, yo soy una mujer bisexual, sorda, negra, etcétera, y eso es lo que me construye, y yo soy todas esas etiquetas. Y no se ha sabido entender ni leer, sobre todo por la sobreposición de la transversalidad. La interseccionalidad es un análisis que es tanto para una parte como para la otra, ¿no? ¿Qué supone estar en el norte y qué supone estar en el sur? ¿Qué supone ser el sur? ¿Qué supone estar en el norte global, pero ser el sur de Europa y ser el sur de España? ¿Qué supone habitar ahí? Porque hay muchas violencias que están atravesando ahí, muchas violencias que se están emitiendo desde ese lado. Y cuando hablamos de ciudadanía global, también es una pregunta, ¿de qué estamos hablando? Porque en los manuales hablamos del sur global, hablamos siempre en clave de otro. ¿Por qué no hablamos del norte global? ¿Por qué no hablamos de los expolios? ¿Por qué no hablamos de cómo subdesarrollamos? Entonces, yo voy a ser un poquito más breve porque también no me encuentro demasiado bien, pero sí que me gustaría como dejar un poco estas preguntas para ya ir un poco al debate. A mí me gusta más compartir desde ahí, ¿no? Es que no sé, no muerdo.
Es que también mis compañeras lo han explicado todo muy bien y ya me he quedado yo de aquí sin tralla. Para nada, que estás echando ahí tralla sabrosa y de la buena, ¿no? Que esto continúa, han ido pillando ahí el relevo muy, muy bien. ¿Te apetece dejarlo aquí y avanzamos y que continúe Isma? ¿O quieres aprovechar este ratito que te queda o luego generamos un poquito más de debate, que también estaría muy bien? Han salido aquí un montón de cosas. Yo, si Isma quiere tirar, yo no tengo problema. Yo tiro. Madre mía, en la que me habéis metido. Bueno, primero, enhorabuena, de verdad, gracias compañeras, gracias a todas. Es un placer escucharos, es un aprendizaje continuo. Y bueno, yo me voy a presentar. Creo que es muy buena práctica presentarse y hablar y contar desde dónde se habla, desde dónde nos situamos. Lo ha hecho Rosabel, también lo ha hecho Adriana, lo habéis hecho todas. Yo me sitúo en el marco del área, como estoy aquí como coordinadora, del área de educación emancipadora para la transformación social, antes conocida como educación para la ciudadanía global y antes conocida como educación para el desarrollo. Y nunca llegué a educar para lo caritativo asistencia. Quiero decir, yo también llevo un par de décadas ya en esto y bueno, mi entrada fue a través de la cooperación de la ONG de Mujeres en Zona de Conflicto en el marco de un conflicto armado en aquel momento cuando yo entré por el año 96 que se desarrollaba en Balcanes y desde el primer momento, lo que me atrajo, lo que por mi formación también me motivó, me impulsó, era en el ámbito llevar lo que pasaba, o sea, entenderlo, llevar lo que pasaba al ámbito educativo, que es el plano en el que yo me muevo mejor, ¿no? Siempre, cuando empezamos allá en el 96, en el marco teórico de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, existía lo que se llamaba educación para el desarrollo. Una denominación que aún hoy, más de dos décadas después, continúa. Continúa. Y yo creo que es muy importante hacer una breve descripción de estos enfoques educativos que han surgido a lo largo de estas últimas décadas, pero lo importante quizás es analizar que hoy coexisten todos ellos. Entonces, la dificultad es también diferenciar, ¿no? Esto tiene un desarrollo teórico mucho más largo del que yo voy a simplificar aquí, ¿no? Pero es muy importante conocerlos, ¿no? Para también ver en qué momento estamos. Y esto es un marco teórico desarrollado aquí en el norte global, como dice Iyasu, ¿no? Bueno, básicamente podríamos hablar de un enfoque caritativo y asistencial en el que voy a resumirlo rápidamente, voy a hacer así un TikTok rápido en esto de un tweets rápidos, en lo que dice caritativo asistencial, el mensaje es pobrecito, qué pobrecito, vamos a ayudar a los pobrecitos. ¿Eh? Y sobre todo los pobrecitos, el imaginario pobrecito, y a su vez el del negrito. El de negrito, con la hucha, esas imágenes, ese relato todavía existe y todavía es impulsado por determinadas entidades. Existe también el enfoque de educación desarrollista, ¿no? Los primeros modelos de desarrollo, ¿no? El enfoque de desarrollo que hoy en día ya el marco del desarrollo humano está superado, ¿no? Bueno, intentamos, ¿no? Que está cuestionado, está problematizado, al menos desde otros marcos teóricos. Y llegamos al marco de la educación para la ciudadanía global, ¿no? ¿Qué es lo que supuso de ruptura el marco de la ciudad, del marco que se llama de ciudadanía global, ¿no? Pues intentaba justamente transgredir, ¿no? Ese imaginario construido de norte rico
y el sur pobre, sin ningún análisis crítico, un poco crítico detrás, ¿no? Hablaba de ciudadanía global, entendiendo que hay sures en los nortes, norte en los sures, y que las causas últimas están interconectadas, ¿no? Y ponía el acento en la ciudadanía global, por lo que habíais dicho vosotras antes, lo dijo Adriana, precisamente para combatir el inmovilismo, ¿no? Es decir, la ciudadanía como sujeto crítico, sujeto político, social, organizado para transformar la realidad. Digamos que esos eran los tips que en los que ponía el acento la ciudadanía, el marco de la ciudadanía global, que hoy en día todavía coexiste, ¿no? Y todavía ese posicionamiento de marco de ciudadanía global, pues entiendo que hay algunos aspectos que no debería de ser válido, pero aún así, como bien habéis mencionado, el tema de dónde está la agenda, ¿no? Y como ha dicho Rosabel, dónde está la agenda es donde están los fondos, parece ser, donde hay fondos económicos para determinadas cuestiones y tal, parece que la agenda pues se dirige. ¿Y por qué hablamos todos de la Agenda 2030? Pues porque hay un ministerio en este país que se llama Ministerio de la Agenda 2030, que son los que te dan los fondos y tienes que poner todos los logos. En fin, seamos críticos con la Agenda 2030. Nosotros hemos, de hecho, en un curso llevado a cabo en colaboración con las compañeras de Agenda 2030 Feminista, ¿no? O sea, una mirada crítica, justamente lo que habéis dicho, a la agenda. ¿Qué supone ahora? ¿En qué paso estamos ahora cuando he dicho que estamos trabajando desde el marco teórico en una en claves de educación emancipadora y educación para la transformación social? Damos un paso más, ¿no? Transgredimos un paso más ese marco que habéis también muy bien cuestionado de ciudadanía global. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciudadanía global? El acento de la ciudadanía global, lo repito, lo ponía en ciudadanía, sujetos críticos, organizados para la movilización, para movilizarse y transformar. Y además recorría, digamos, un proceso, o sea, un proceso de educación para la ciudadanía global. La palabra proceso ya va en contra, o sea, de toda esta inmediatez, de todo el cortoplacismo, de ese marco social que Rosabel ha descrito, de lo inmediato, del aquí, del ya, del tweet, de la cultura de la cancelación, como diga, te cancelan rápidamente, ¿no? O sea, todo es, ¿no? Si no va por la corriente hegemónica, ¿no? Bueno, pues el marco de la ciudadanía global señalaba la necesidad de, en un proceso de sensibilización. Nosotros hablamos de toma de conciencia, ¿no? Porque también ponemos en crisis, ¿no?, el tema de la sensibilización, que se utiliza de una manera como muy a la ligera, ¿no? O sea, venga, hay que sensibilizarse, ¿no? Yo recuerdo una vez que incluso me presentaron una concejala de sensibilidad. O sea, que yo dije, esto ya es mucha tela, ¿no? Hemos escuchado muchas cosas. Entonces, el paso de la sensibilización tiene que ver, es importante, ¿no? Pero es más importante la toma de conciencia, ¿no? Cuando uno toma conciencia de su situación, de su privilegio y de sus opresiones, de las opresiones que nos atraviesan, ¿no? Es más transformador, más revolucionario, digamos, más transformador que la simple palabra de sensibilización, ¿no? Que estamos ya un poco, ¿no? O sea, hay que poner en crisis y problematizar eso. Pero no basta con la toma de conciencia, sino que también tenemos que estar en un proceso en el que nos dotemos de conocimiento crítico útil, ¿eh? Que como bien ha dicho Rosabel, todos los altavoces mediáticos del sistema ponen el acento en que eso no es necesario. No es necesario un pensamiento crítico, un pensamiento que sea útil, imaginativo, alternativo o comprometido, ¿no? Pero yo y mi equipo, que parte del equipo estará por ahí, quiero ser un poquito más optimista y en el marco de un proceso educativo donde trabajamos nosotras, de un sistema educativo formal, donde una persona pasa
un tiempo de su vida bien largo, porque entramos en el sistema educativo con 3 años y no salimos hasta los 16, ¿eh? Entonces me parece como una oportunidad enorme, enorme para justamente llevar a cabo un proceso educativo transformador donde generemos sujetos críticos con un pensamiento útil y bien formado. Todo el discurso exterior, como digo, pues va en contra, ¿no?, de esto, pero sí creemos que hay una oportunidad ahí. Y además no solamente basta con un conocimiento crítico y útil, sino que también necesitamos dotarnos de las herramientas, porque a llevar a cabo una agenda, ¿no?, la que habéis señalado, a transgredir y alcanzar esos retos, uno tiene que prepararse, ¿eh? Lo que acordaron en Latinoamérica, lo sabéis muy bien, las escuelas de educación política, de educación popular, ¿no?, en las que las personas, ¿no?, se capacitan con herramientas, ¿no?, para ejercer, ¿no?, ser sujetos políticos transformadores, ¿no? Entonces, en este marco de antes conocida como Educación para la Ciudadanía Global, al menos desde el equipo de Mujeres en Zona de Conflicto, estamos intentando avanzar, ¿no?, porque esto es un camino hacia este marco de educación emancipadora para la transformación social. Ya no hablamos de ese imaginario que aún está, ¿no?, del norte, del sur, estamos todo está interconectado, ¿no? O sea, si realmente profundizamos, ¿no?, la interconexión es evidente y tenemos que hacer agendas interconectadas. Por eso este tapiz, por esto esta surdimbre, por esto estos hilos que nos tejemos. Otra de las claves importantes de esta apuesta por una educación emancipadora y una educación para la transformación social es la de, la habéis mencionado también, Eliasu, la de descolonizar el imaginario colectivo. Y esto es difícil. Desde aquí, os digo yo, o sea, que desde donde yo me hallo, o sea, desde donde yo os hablo, es complicado, ¿no? No he recibido ninguna formación, ninguna práctica para descolonizar mi pensamiento. Y yo me reconozco en prácticas coloniales. Y creo que al menos desde nos situamos aquí en España, es fundamental que trabajemos no solamente desde el marco teórico de colonial, sino con herramientas e instrumentos que logremos desde la educación descolonizar el imaginario que tenemos y descolonizar nuestras prácticas. Y eso a mí me parece es uno de los retos y uno de los puntos importantes de esta apuesta por una educación emancipadora. Asimismo, la de desnaturalizar el capitalismo como una opción dominante única. Sí, Yasu, ¿has levantado la mano o no? Sí, sí, sí. Es que te quería poner un ejemplo clave con lo que estás comentando. El término subsahariano. Es un término que se usa hasta la sociedad por muchísimas entidades, yo por lo muchas uso, personas. Y no hay término más colonial, más racista que eso. Y esto cuando lo pones sobre la mesa, el rechazo que hay es impresionante. Y lo que plantea muchas veces, ay, bueno, ¿y cómo los llamamos? Es como negroafricanos. O sea, porque en el momento que tú planteas que una persona que es negra y africana es automáticamente, son dos problemas. Debajo del Sáhara, uno, estamos viendo que, por ejemplo, Nador tiene una población negra altísima, que Sudán está en el Sáhara y la población mayoritariamente es negra, que en el norte de África hay personas negras, la está ubicando toda en el sur. Y segundo, hace lo mismo que si decimos África como si fuese país. Está situando en el mismo marco Senegal, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica, cuando son regiones totalmente diferentes, con casuísticas totalmente diferentes y con conflictos muy particulares. Pues muchas gracias. Pero los medios constantemente hablan de los subsaharianos, que además es una deshumanización constante, ¿no? Es decir, el subsahariano ya está. No tenemos práctica de decolonización aquí, y menos en el ámbito educativo. Nosotras estamos trabajando en este sentido y yo creo que es uno de los retos
para llegar a esta educación emancipadora de transformación social que tenemos. Como antes habíais dicho, y al hilo de lo que Adriana y tú habéis comentado, Adriana ha empezado mencionando un libro, ¿no? Yo también soy muy amante de la literatura y ahora mismo estoy enganchadísima con Mariana Enríquez, ¿no? Mariana Enríquez es una autora argentina que ha escrito Nuestra parte de noche y ella en el libro habla, por ejemplo, de cómo no entendía cómo Jorge Luis Borges, gran escritor argentino, utilizaba los mitos nórdicos en sus cuentos, y ella lo que ha hecho es recuperar para esta literatura fantástica todos los mitos de Latinoamérica, ¿no? De su ámbito, habla del imbuche, habla de... Y entonces lo ha puesto en valor y lo ha puesto a la misma altura, ¿no? Literaria que la tradición de la grande literatura, ¿no? Latinoamericana, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con lo de decolonización también, ¿no? O sea, como esa que decía ella, pero ¿qué sabrá Borges de un mito vikingo, ¿no? O sea, allí, que no, ¿a qué viene, ¿no? Hablar de un mito vikingo, ¿no? Bueno, pues retomo un poco los aspectos claves de esta educación emancipadora para la transformación social y si queréis luego pues entramos ahora en el debate que yo creo que es lo más importante. Y yo soy, y otra de las grandes, ejes de una educación emancipadora, obviamente, es la de colocar al feminismo como proyecto político y como paradigma de transformación social. Es decir, la propia emancipación viene de la educación popular, pero viene mucho del proceso también de empoderamiento, ¿no? Del feminismo, de la toma de conciencia. Y es ahí donde está la base y donde debe de pivotar la educación crítica y emancipadora. Yo creo que en estos años de recorrido que yo llevo, sí soy optimista, ¿no? O sea, no, yo creo que una de las formas de la resistencia, obviamente, no nos queda otra que resistir, y una de las mejores formas de resistencia también es la alegría, ¿eh? Entonces creo que eso empodera, ¿no? Y bueno, no siempre uno está alegre, pero bueno, sí la reivindico. Y a lo largo de este tiempo, cuando empezamos en estos movimientos, en la sociedad civil, el movimiento feminista iba por un lado y el movimiento de ONGDs iba por otro. El movimiento de ONGDs, nadie hablaba de feminismo, bueno, muy poquita hablaban de feminismo, la gran mayoría. Hoy, como dice alguien, también lo ha dicho Rosabel, dice, hoy nadie dice que no es feminista, ¿no? Yo creo que sabemos que el sistema y el mercado muta y el mercado se apropia de todos los, una de las herramientas que tiene para filtrarse es apropiarse de todos los discursos, ¿no? Que lo pueda cuestionar, ¿no? Que lo pongan en cuestión y lo problematicen. No solamente se apropia del discurso, sino que también mercantiliza todos los símbolos y todo lo que tenga. Entonces, por eso encontramos camisetas de feminista en Zara y camisetas de... es verdad que bueno, pues es una de las reacciones, ¿no? El movimiento reaccionario del sistema, que nunca hemos dicho que es tonto, o sea, pues entonces también sabemos que se apropia del discurso, de los símbolos, de los términos. Pues entonces tendremos que reconfigurar nuestra estrategia para también desmontar esto, ¿no? Y yo en este sentido, otra de las ejes de la educación emancipadora obviamente es poner, lo habéis mencionado también, trabajar muy bien las narrativas, ¿no? Trabajar muy bien narrativas transformadoras, narrativa alternativa, narrativa diversa, ¿no? Y con la herramienta, y en esto de la herramienta, que es verdad que vivimos en un mundo de lo inmediato y tal, también tengo esperanza porque sí creo que nosotras que trabajamos mucho con la franja adolescente y juventud, ¿no? Que una ya, pues toda esta que están entre los 12 y 18 años, ¿no? Esa nueva generación, ¿no? Sí entienden muy bien esta herramienta y yo no pude creer que uno de los proyectos nuestros decía, no, vamos a hacer TikTok, ¿no? TikTok con narrativa alternativa. Digo, sí, claro,
Es un TikTok con una narrativa alternativa, anda ya. Yo sí, venga, sí, yo digo, pero esto no tiene profundidad, no sé qué. No, pero sí, es una herramienta que se maneja en estas generaciones diferentes y sí crean, ¿no? En pequeños vídeos, en pequeños mensajes, sí crean otro tipo de mensaje, ¿no? Que sí les llega. Entonces, en este sentido también soy un poco... Quiero ser más positiva, ¿no? Y es verdad que sí, uno de los retos me parece que es quizá esta brecha, ¿no? De generacional, ¿no? De no entender o de no... Tenemos que trenzar puentes, diálogo con nuevas generaciones, creo. Al menos desde la educación estamos percibiendo que eso que las maneras de hacer las herramientas, los instrumentos son diferentes, son distintos, pero no por eso, a pesar de que todo el marco que habéis hecho es real, deben de estar con menos contenido, ¿no? O sea, con menos contenido crítico. Y no sé, creo que, bueno, para cumplir el tiempo lo voy a dejar aquí porque creo que me he dejado cosas en el tintero, pero bueno, creo que lo más interesante ahora es el debate. Y encantada de escucharos y de participar. Inma, muchas gracias por tus aportaciones, súper enriquecedoras. La verdad es que devuelve ahí un poco el sentido al trabajo que se viene haciendo en materia de educación para la ciudadanía global. Que aunque, como dice Rosabel, y es cierto que es importante esa reflexión, o poner en jaque continuamente el ejercicio y la práctica que venimos haciendo, porque es una manera de crecer, ¿no? De crecer a nivel profesional y de crecer a nivel personal y de crecer como parte de un colectivo, esa reflexión continuada que tenemos que hacer, ¿no? Sobre el camino que estamos tomando, ¿no? Creo que es importante reflexionar. Habéis coincidido las cinco en la pregunta de qué significa, qué es la ciudadanía global emancipadora, ¿no? Y creo que con este con la intervención última de Isma, pues creo que podemos debatir con un poco de con los pies en la tierra, un poco también, ¿no? De tener claro que es un proceso, o yo lo entiendo también como un proceso que viene a aportar, o la intención que tiene es generar soberanía, ¿no? Para que esa emancipación pues sí que pueda darse. Pero bueno, yo no quiero copar aquí la palabra, quiero dar paso a las personas que estén aquí escuchando y a quien quiera que se sienta libre y cómoda para intervenir y para compartir las reflexiones en torno a estas cinco ponencias maravillosas. Si no, podríamos ir compartiendo también algunas cosillas que entre nosotras, no sé, entre vosotras que habéis ido preguntando o lanzando ahí un poquito de caña, pues si queréis ir, no sé, retomando ahí algunas cosas. Si no, yo quería deciros que yo el ejercicio que he propuesto al inicio de la sesión, que era el de que las personas que estuviéramos aquí pues pudiéramos un poco poner el foco en qué cosas había en común en cada uno de los discursos que habéis traído hoy. Y bueno, pues hay ciertas cosas que yo tengo por aquí identificadas como comunes, ¿no? Por ejemplo, la coherencia y la necesidad de tener una coherencia entre la práctica, entre el ejercicio, lo que practicamos y el discurso, lo que ha empezado diciendo Adriana, y lo que cada una de vosotras habéis continuado afirmando de una manera u otra, ¿no? Esa importancia de que lo teórico, y ahí me meto un poco en el debate con Rosabel, de Rosabel, que es imprescindible poner en jaque qué significa la Agenda 2030, ¿no? Que como Isma bien ha dicho, pues bueno, es un marco institucional en el que por modas nos movemos, como los ODS ahora, o como fueron los ODM en su momento, y cómo se han ido transformando muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es de rescatar y de agarrarnos a esos nexos en común que se mantienen en el tiempo y que quizás hacen que
que el colectivo se fortalezca y que no lo desmiguemos, porque al final no es interesante que se desmigue, ¿no? Que queremos encontrar aquí las alianzas y cuáles son los puntos en común para poder ir haciendo camino. A ver, Rosa. Yo, Gloria, si puedo entrar ahí. A ver, yo es que creo que se están diciendo muchas cosas. Es verdad que cuánto mejor vernos cara a cara y con ese café o algo más duro. Que yo ya a estas alturas del debate ya le doy ya algo más duro. Quiero decir, yo creo que todas estamos de acuerdo, podemos estar de acuerdo, de hecho, porque quiero decir, no es simplemente un concepto, sino que en la práctica, evidentemente, todas llegamos a, no solo la práctica política, sino la práctica personal, que también es política, vemos nuestros procesos, ya, sobre todo algunas que ya tenemos cierta edad, ¿no? Miramos atrás, etcétera. Entonces, sí, mi preocupación tiene que ver un poco con lo que mi madre estaba diciendo. Vale, esos instrumentos son interesantes, pueden ser muy atractivos, muy visuales, tenemos que sumarnos a ese carro, pero ¿cómo construir procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la pandemia, ¿cómo seguir trabajando, cultivando esos procesos cuando estamos, digamos, confinadas en diferentes sitios y no podemos tejer las redes presencialmente, con esta política del contacto, de la piel que tanto hemos trabajado desde el feminismo y con buenos resultados, ¿no? Y ahora está resultando muy costoso volver a retomar todo lo que es la articulación, al menos aquí. Esta semana en Málaga teníamos en reunión de diferentes organizaciones feministas y hablábamos de la dificultad, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar? Sobre todo cuando nosotros trabajamos con estos análisis y yo no veo que sea un problema, por ejemplo, porque necesitamos para funcionar, digo, como tenemos que ser prácticas, nuestros análisis, sistematizarlos, sintetizarlos en eslóganes, en mensajes fuertes, claves, que lleven a la movilización. Porque es verdad que los análisis pueden quedar muy bien, pero es difícil que movilicen, a no ser que tengan un verbo hermoso como las compañeras centroamericanas y latinoamericanas, ¿no? Que eso, pero aquí te puedo asegurar que una vasca haciendo un speech moviliza bien poco. Entonces, ¿cómo? Tenemos que trabajar con nuestras limitaciones humanas, digamos, necesitamos trabajar sobre mensajes. Lo que no podemos hacer es olvidarnos que cuando estamos trabajando la Agenda 2030 o la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad con la Resolución 1325, eso que estamos trabajando no se reduce a lo que ha sido recogido en ese papel, porque ya pasó por un proceso de filtrados. Porque todo el análisis complejo y rico que derivó en ese papel, en ese acuerdo político, no es todo lo que los estados firmaron, sino que nuestra propuesta, nuestra ambición, nuestro escenario y a dónde vamos, es al análisis que llevó a ese acuerdo político. Lo que pasa es que en ese proceso se nos olvida de alguna manera a las organizaciones y a la gente, a las personas, que está todo eso alimentando a ese mensajito. Y ya vamos repitiendo como loritos, ¿no? De alguna manera, esos retuiteando esos mensajitos sin saber muy bien a qué equivalen. Y la segunda cuestión, que era lo que venía diciendo y lo que la aportación de Iliasú y un poco también lo que tú comentabas, Ima, es que mi propia experiencia es en ese proceso de ir deconstruyendo, cuestionando y poniendo en jaque esos mitos, esos imaginarios sobre los cuales me he construido. Todo es una construcción. Todo es una construcción y el lenguaje es purita construcción social. Y sobre esa construcción vamos creando imaginarios. Al primer país en conflicto armado al que yo fui, yo sabía que iba a una guerra.
pero esa guerra que, con la que yo me enfrenté no era para nada la que estaba en mi imaginario. Es el reconocernos como, simplemente con el uso del lenguaje y nuestras interrelaciones, nos estamos construyendo realidades. Fantaseamos, construimos imaginarios que tenemos que estar constantemente desmitificando y deconstruyendo. Y una de ellas, efectivamente, es el de la colonialidad. Estamos en relaciones de poder, pero no únicamente. La relación urbano-rural, es estas cosas, la gente cómo se construye el mundo rural, ¿no? ¿Bajo qué premisas? Efectivamente, vamos construyendo relaciones de poder y relaciones de colonialidad en todo momento. Entonces, precisamente el cuestionamiento feminista a lo que nos invita es a ese cuestionamiento, como ha dicho Adriana, que me ha gustado mucho y lo he apuntado, el de la teoría, ser teóricas militantes. Efectivamente, no se trata solo de apropiarnos y asumir ciertas palabras, sino cómo yo lo encarno y lo pongo en acción en mi interrelación constante conmigo misma y con las otras y con el territorio y con todo lo que yo me construyo y en mi imaginario. Bueno, no me quiero ir más, pero este tema de los mitos me parece fundamental, porque si lo centramos solo en ciertas categorías que están ahí y son relevantes, pero es que también encontramos imaginarios en la otra. Yo, que tengo la suerte de estar trabajando y haciendo articulaciones en redes con organizaciones y personas y mujeres de otros continentes, es que el imaginario no lo construyo solo yo, es que lo construye la otra persona también. Entonces, es una cosa... Y todos los imaginarios que ha habido con esta historia del modelo de cooperación sur-sur, qué bien nos va a ir, porque desde luego no vamos a cometer los errores del norte-sur, etc. Y es volver a construir estas relaciones que no... Bueno, ya está, creo que me habéis entendido y ahí lo dejo, ¿no? Creo que no se trata de simplemente ahora lanzarle el mochuelo, sino darnos cuenta que en esa construcción estamos todas y todos, ¿no? Y cómo nos construimos y cómo nos tenemos que deconstruir. Gracias. Muchas gracias, Rosabel, por la Ángela. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todas porque pienso que estos espacios, ¿no?, de relación entre países, entre diferentes lugares y diferentes miradas son muy necesarios. Yo coincido mucho en el análisis que hace Rosabel, ¿no?, en las preocupaciones que ha compartido, pues también me veo muy reflejado, ¿no?, todo el tema de que vivimos en una cultura de la rapidez, de la negación, cómo se percibe y cómo vamos construyendo desde la acción y la inacción, ¿no?, y cómo combinar la teoría con la práctica, ¿no?, y el diálogo de saber en una sociedad que no quiere estos procesos también largos. Entonces yo sí me cuestiono mucho cómo llegar también a otra gente, ¿no? Porque al final siempre pues como que estamos las personas que más o menos estamos concienciadas y cómo abrir esas brechas, ¿no?, a personas que no hacen estos procesos así un poco más largos, ¿no? Eso siempre me cuestiono mucho y también estaba pensando en que siempre he hecho como más de menos los análisis de los casos de éxito, ¿no? Que identificamos mucho los problemas, pero como los grandes casos de éxito, siento que los estudiamos menos, ¿no? Las estrategias que ha habido o que han funcionado para ponernos de acuerdo y para conseguir tantas cosas que la agenda feminista ha conseguido, ¿no? Y bueno, apunta muchísimas cosas, la verdad. Nada, daros las gracias y nada, seguir construyendo esta ciudadanía emancipada. Muchas gracias, Ángela. Me alegra mucho verte por aquí, de verdad. Muchas gracias por participar. Bueno, yo por un poco contestar lo que en el marco de la educación emancipadora que he mencionado, creo que tenemos que hacer una apuesta por conectar toda esta formación, herramientas para ser sujeto crítico con la vida de las personas, con cada una de nosotras, de cuando aterrizamos en nuestras prácticas educativas
cuando realmente trabajamos todo esto, ¿qué es lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida? O sea, creo que es lo que funciona, creo que es lo que realmente más funciona. Por eso, dentro de conectar con la problemática local y las interconexiones globales, tener ese pensamiento crítico, donde creo que hay que poner más el acento por eso el feminismo es fundamental, ¿no? Que es lo que tiene que ver con tu vida, con tu día a día, con cómo te relacionas, cómo te posicionas, cómo te construyes, cómo te relacionas con el otro, con la otra, ¿no? ¿Qué visión, no? No he podido comentarlo, pero estamos trabajando dentro de este marco de la educación emancipadora una línea que tiene mucho que ver con lo que han dicho las compañeras de cuerpo y territorio, ¿no? De cuerpo y territorio, de cómo desde el movimiento feminista las mujeres ponen su cuerpo, ¿no? O sea, ponen su cuerpo para el activismo y cómo eso se vincula también con la defensa de la tierra, de tu lugar, ¿no? Y cómo aquí, si lo miramos desde aquí, cómo esto tiene muchas líneas de trabajo, ¿no? O sea, cómo la cosificación de los cuerpos de las mujeres, de las niñas, de la mercantilización de los cuerpos, entonces estamos trabajando esa línea porque esto atraviesa mucho, mucho, muchísimo a la adolescencia, mucho. Y esto, llevar este y tirar de este hilo, ¿no? O sea, por hablando del tapiz, de este hilo, de esta realidad, ¿no? De este que viven día a día, ¿no? Que lo ven en los mensajes, en la publicidad, en las canciones, que están recibiendo mensajes, porque como dice Rosabel, todos, todas estamos mega construidos y estamos en un proceso permanente de construcción. Creo que tirar de este hilo, ¿no? De los cuerpos, ¿no? De qué es lo que está pasando, o sea, que con todas estas con aplicaciones como OnlyFans, como Sugar Daddy, digamos desde aquí, ¿no? Situado aquí, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con rechazo a las niñas famélicas, en fin, las anorexias, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Cómo tiramos de ahí para hacer un análisis crítico, porque le atraviesa y tiene que ver con su día a día. Entonces yo creo que esa es una de las claves para iniciar este proceso de emancipador de estas personas. Muchas gracias, Inma. Adela, si te apetece compartir con nosotras, muchas gracias por haber venido, conectada también desde Suiza. Sí, no, gracias a vosotras y lamento porque me he conectado más tarde. Me costaba, además he tenido un problema técnico que tenía que hacerlo desde el móvil, no sé cómo, aquí estoy de nueva, de novata. Me ha parecido muy interesante, aunque he llegado tarde y no he podido escucharlo todo, me ha parecido muy interesante y hilando con lo último que se acaba de decir y desde mi experiencia, ¿no?, de trabajo con las mujeres desde la menstruación, desde la ciclicidad, etcétera, yo quería señalar dos cosas. Una, la popularización del feminismo, este uso indiscriminado y que se ha estado diciendo, ¿no?, de que está de moda, por un lado evidentemente hace daño porque se desvirtúa a veces, ¿no? La camiseta de Zara desvirtúa a veces el mensaje realmente, pero por otro lado también nos lo pone muy, muy sobre la mesa. Sobre la mesa de todos los hogares, ¿no? Es como que antes el feminismo estaba como más, era pues como las copas virtuales de las hippies raras estas, ¿no? Pues algo parecido. Ahora, al popularizarse, se toma conciencia y puede calar más, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, la colonialidad, hay que llevarla, yo creo que hay que detectarla hasta el último, la expresión más mínima que viene en los propios hogares. O sea, como apuntaban, no es solo los subsaharianos, ¿no? El término subsahariano, es que dentro de cada familia estamos también de alguna manera contaminados por esa colonialidad. Exacto, colonialidad.
Porque la jerarquía fruto del patriarcado que se han impuesto como algo normal, natural, ¿no? La presión que se puede ejercer una propia madre sobre unos hijos, el maltrato subliminal que existe y que hemos mamado como algo normal hasta hace no muchos años, la mejor manera de educar era un bofetón a tiempo, ¿no? Pues todo eso hay que depurarlo desde nuestro lugar más pequeño. Es como cuando tiras la piedrecita al estanque. Vamos a detectar lo primero en nuestro entorno más cercano, en nuestra familia, en la escuela, en nuestras empresas, tanto por un lado como por el otro. Es decir, no solo este tipo de abuso que se da y que se normaliza, sino también el mal uso del concepto feminismo, ¿no? Que hay veces que también es una forma de violencia para mí, ¿no? El abusar de un término que nos tiene que dar aire en vez de quitárnoslo. Más que nada esa era mi reflexión, ¿no? El veamos cuál es, porque muchas veces cuando se hablan o estamos en debate, en la teoría, se quieren hacer grandes cosas y te olvidas muchas veces de lo que tiene al alcance de tu mano, lo que tú puedes conseguir en tu día a día, en tu relación con tus compañeros de trabajo, en tu relación con tu hijo, en tu relación con tu pareja. Es muy importante saber llevar hasta la entraña esto que se está diciendo, y más allá de la transformación social, de la agenda, etcétera, etcétera. Si empezamos, lo que decía, tirando de ese hilo en lo más cercano, tendremos una energía, tendremos una potencia y tendremos una base para poder trasladarlo a lo más lejano. Nada más que eso, y agradeceros todo lo que estoy aprendiendo esta tarde. Nada más y nada menos. Adela, muchas gracias a ti. No sé si queréis compartir alguna cosita. Gloria, yo levanto. Ah, perdón, Adriana, que no. Creo que son muy interesantes y que seguramente que son muy interesantes y que podrían dar lugar a otros webinars, a otras conversaciones. Una es el tema de los recursos. Yo creo que Rosabel lo dijo muy claramente, y es dónde están los recursos. Sí, los recursos están generalmente pues en las agendas que están impuestas. Nadie va a dar recursos para tumbar el capitalismo, el patriarcado, pues esos recursos no están, digamos. Los estados, está aprobado, además en los últimos anuncios de Naciones Unidas, los estados, por ejemplo, no financian la paz. O sea, lo que dedican los estados a financiar la paz no es ni siquiera el 1% del total que dedican a financiar las guerras, ¿sí? Y ahí hay también un mensaje de a qué le dedican los estados los recursos. Entonces es muy importante dejar claro que efectivamente, como ustedes lo han dicho, es una lucha entre, pues es una lucha de David y Goliat, es una lucha desigual en los feminismos y acabar con modelos económicos, pero quién dijo que iba a ser fácil, ¿eh? Pero bueno, creo que ahí hay un interrogante muy fuerte por los recursos de las agendas feministas cuando decimos qué es el feminismo. Y también están los recursos de la paz, creo que eso nos da una línea. Y lo segundo, que creo que es muy interesante y lo que tendríamos que hablar a propósito de esto que planteó Rosabel sobre el feminismo esté de moda, que hay un debate muy complejo porque también en algún momento las feministas quisimos, y lo digo con todo el respeto, por ejemplo, a la libertad de cultos, muchas quisimos que las niñas desde pequeñas y las jóvenes fueran feministas y se aprendieran incluso postulados feministas, como a los niños y a las niñas se les enseña a rezar y se saben el Padre Nuestro y el Ave María, o sea, como el cristianismo y el catolicismo, por ejemplo, en nuestra cultura, hizo que desde chiquitas y desde jóvenes, pues fueran a las misas, estuvieran en la iglesia, o sea, esta transmisión de la religión fuera también una posibilidad de transmitir un poco el feminismo y que cómo lo hacíamos. Pero eso ha llevado a un debate que,
que lo tenemos sobre la mesa. Creo que con ustedes he participado, por ejemplo, en mesas sobre políticas exteriores feministas, que fue además parte de nuestro trabajo. Está tan de moda, los estados se declaran feministas. El primero de ellos fue Canadá, y ahí para adelante siguieron Suecia, bueno, y España está en esa onda. Si revisamos el lenguaje que utiliza, por ejemplo, el documento de política exterior feminista del Estado español, muchas de las palabras del feminismo están puestas ahí. Enfoque de género, transversalización, no discriminación. Todo nuestro lenguaje como feminista también está apoyado, digamos, en estas políticas. Pero pues, la eterna pregunta es si es mejor que exista o que no. ¿Sí? El cuestionamiento que podemos hacer, pero cuál es también la intervención, cuál es en nuestro lugar. Hay muchos lugares, no todas las feministas ni todos los feminismos podemos tener la misma lucha. Eso no quiere decir que no tengamos la misma intención, que es acabar con el patriarcado. Contra el patriarcado, el racismo y el clasismo. Y yo creo que si lo miramos así, podríamos quizás encontrar otras confluencias y otras luchas posibles. Y tejer, como dice Isma, este tapiz. Yo tenía la mano levantada, así que voy a hablar directamente. Sobre una cosa que ha apuntado Adriana, que es el tema de la financiación, y estamos hablando constantemente, parezco de Madrid, perdón. Es que aquí tenemos un conflicto muy fuerte con Madrid, el tema de las pensiones. Que esto sería como parte de la identidad también, ¿no? Esta manera de reclamar, la forma de hablar, pero bueno, esto ya daba otro debate también. Y es que estamos constantemente hablando de la financiación de los estados, de los proyectos, bueno, las que somos técnicas de educación, las convocatorias nos tienen por el camino a la amargura y más allá. Pero no estamos hablando de las financiaciones autónomas. Es decir, los fondos feministas, bueno, denominados feministas, fondos de mujeres, fondos internacionales, que en el momento que tú ves los requisitos que ponen para poder solicitar una convocatoria o para que te financien, muchas veces con el motivo de, por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? Mama Cash es uno de los fondos económicos más fuertes que tiene Europa en tema de feminismo, y lanzó una convocatoria específicamente para mujeres negras en Europa. Nosotras somos mujeres negras en Europa y la lanzamos. Nos rechazan el proyecto aludiendo a la poca estructura que tenemos. Entonces es como una contradicción en sí misma. Es un fondo para dar fuerza a las estructuras afrofeministas, pero lo deniegas por la falta de estructura. Entonces al final, ¿qué hace? ¿Quién se lleva esos fondos? Las organizaciones fuertes, y las organizaciones fuertes, ¿qué tipo de discurso, qué tipo de estructura, de dónde vienen y cómo vienen? Y en la práctica es hacer lo mismo que la institución, pero con un vestido de autonomía, de crítica, etc. Y esta sería como la contradicción entre la práctica y la crítica, ¿no? Que me parece importante también ponerlo sobre la mesa cuando hablamos de economías feministas, hablamos de alternativa, hablamos de autonomía y cómo nos autogestionamos. Y luego, una cosa que he leído en el chat y ha aparecido, ¿no? Hablando de interseccionalidad, y la apuntaba ahora bastante bien, que es la cuestión de las alianzas, ¿no? Cuando hablamos de feminismo o hablamos de feminismo, ¿no? Entender que hablamos de feminismos, de esta diversidad, de esta pluralidad de realidades, de esas estrategias que en sí mismas yo como afrofeminista con Gloria tengo una agenda concreta, pero que confluyen y que en el fondo es lo que dice Adriana, ¿no? Mi objetivo es acabar con el colonialismo, el racismo, el patriarcado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces en el papel vemos muy bien la interseccionalidad, pero no somos capaces de verlo en los análisis de las estrategias políticas. Y vemos, como decía antes cuando comentaba lo de Rosabel, vemos como amenazas estos otros feminismos, vemos como amenazas estas inclusiones en la agenda, vemos como que es una distracción, algo que no suena mucho a lo que pasaba en el movimiento obrero con el movimiento feminista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro. Y también pasa la inversa, ¿no? Es decir, bueno, yo como soy feminista, asumo el antirracismo dentro de mi agenda, pero no reconozco mi lugar en esta alianza. No sé si lo entendéis o pongo un ejemplo. Pon un ejemplo. Vale, por ejemplo,
Es que no sé si contar, bueno, voy a contar drama. Voy a contar drama. En Málaga, con el contexto de esta semana, ¿no? Las movilizaciones que se han estado haciendo por lo de Melilla, en Málaga surgió de manera espontánea una plataforma en la que mayoritariamente hay personas blancas, hay organizaciones feministas, etcétera, y convocaron para el martes. Nosotras estamos en plataforma y en redes con personas migrantes, racializadas, antirracistas, etcétera, etcétera. Y estábamos moviendo lo del día 1. Entonces les planteamos, mira, nosotros vamos a convocar el 1, que además con toda esta lógica estratégica de decir, de simplemente movilizaciones que se están haciendo, sino complementariamente, hay una cuestión de que es todo el Estado el que se está movilizando y también con la cuestión de que es el sujeto el que está promoviendo. Que esto es importante, ¿no? Es decir, ¿quién está moviendo y quién está hablando y desde dónde? Y a esto, lo que nos planteaban de esta plataforma es que eso era una pérdida de tiempo y una manera de perder fuerzas. Claro, entonces nosotras en esto, que puede parecer una tontería, puede parecer muy inocente, no lo es para nada. Porque la lectura que estaba en el fondo es, como yo no soy la convocante, que no estoy contando con el sujeto, no me interesa esa convocatoria. Entonces, claro, es como cuando hablamos de alianzas o hablamos de, es que las personas con las que yo me quiero aliar son recelosas hacia mí o no se suman mis convocatorias, ¿no? Tendríamos que plantearnos desde dónde les estamos hablando y qué estamos diciendo, ¿no? Porque ese análisis desde ya no existía. Ahora hoy sí que han movido la convocatoria, bueno, hay quien ha dicho que la convocatoria la han hecho ellas, que un poco de, bueno, yo en esas pugnas de identidades no entro, porque la verdad, no sé, yo tengo una edad. A ver, realmente creo que soy de las más jóvenes aquí, pero a mí me cansan un poco. Pero claro, demuestra mucho cuáles son las lógicas que están ahí impregnadas. Pero al igual que hablan de se habla de feminismo en las camisetas del feminismo, todos hablan de interseccionalidad. Como, bueno, ¿cuál es la interseccionalidad de la que me estás hablando? Bueno, luego las prácticas no están, ¿no? No sé si me he explicado bien. Se ha explicado perfectamente, Ilia. Sí. Es lo que hemos visto, la contradicción entre el discurso y la coherencia con la práctica, que puede estar condicionada también por los tiempos, los ritmos, la agenda de cada entidad, en fin, no tiene excusa, o sea, es una cosa que hay que replantear, ¿no? O sea, replantear seriamente porque la capacidad de incidencia es mayor cuanto más red, más trabajo, más seamos. O sea, también el tema, no sé, hace poco leí un artículo sobre el tema de las mareas, ¿no? O sea, como que todo está aquí en España, ¿no? Que si la marea verde, la marea blanca, como que está todo, cuando en realidad el objetivo de la agenda última sería un poco, confluiría, ¿no? Sería la misma, ¿no? Entonces, es un reto el tema de la alianza, es un reto el tema de la escucha, es un reto el tema de estos planteamientos que tú has puesto, ¿no? Ya. No sé, Gloria, ya yo, si... Sí, yo perdonad que venga aquí, ya nos hemos ido como 10 minutitos de la hora que teníamos prevista. El debate, como hemos visto, pues está caliente porque hay un montón de cosas que inevitablemente nos interseccionan como ciudadanía consciente y como ciudadanía crítica, ¿no? Y nos interpela el hecho de que identifiquemos algunos cambios que queremos que sucedan quizás con unas, que los necesitamos urgentemente, al menos hablo de feminismo y no suceden, van lentos, ¿no? Pero está claro que, y aunque pueda sonar un poco a eslogan o a TikTok, pues en las alianzas yo encuentro un punto de apoyo en entidades comprometidas que hacen un trabajo para que ciertas cosas cambien, aunque sean pequeños granitos de arena, pues es significativo en un periodo de tiempo, ¿no? Que lo podemos ver pues en un ejercicio de 3 años de una continuidad de proyectos y se van viendo esas mejoras. Es cierto que tenemos que seguir haciendo incidencias para que los recursos caigan en las manos de quienes deben estar, que tengan esa intencionalidad de cambio y esa voluntad y esa actitud comprometida y profesional, ¿no? ¿No? Que bueno, pues aquí en España hay un montón, el hurto, el robo, y eso está ahí como a la orden del día.
a nivel político. Pero bueno, que no me quiero enrollar mucho más, que hay un montón de cosas que han salido, pero me quedo con algunas que creo que las tenemos todas en común, y es hablar desde la posición, desde el lugar de enunciación, como hablaban Adriana y los que dan en su curso, hacer ese trabajo de saber desde dónde estamos y cómo vamos a comunicar, reconocer nuestros privilegios y cómo oprimimos nuestras opresiones, es importante para poder seguir caminando. Y bueno, reconocernos como esos sujetos críticos capaces de generar el cambio, ¿no?, que queremos, probablemente pues, más prolongado en el tiempo de lo que desearíamos, porque es cierto que está la estructura del capital y del patriarcado y otras tantas opresiones ahí que también hacen su freno, ¿no? Y hay un montón de cosas que no interesan. Pero bueno, si lo hacemos en alianza y con ese tejido fortalecido, pues creo que será mucho más fácil. Quiero daros las gracias a todas por estar aquí, por todo lo que habéis aportado hoy, por todas esas cuestiones que quedan abiertas y que vendrán a lo largo de esta tarde-noche, de mañana, de pasado, a que repensemos y a que nos replanteemos otras cosas. Y bueno, eso, gracias, solo puedo decir muchas gracias por haber compartido este rato con nosotras. Gracias, un placer de verdad, Adriana. Gracias. Y a sus demás compañeras, encantada. Mucho gusto. Uli, gracias. Hasta mañana y en Colombia. Ole, mamen, besos. Y que los placeres estén con nosotras. Amén. Eso. Que no nos quiten el contento. Ay, sabroso, como dice nuestra presidenta en Colombia. Ahí se cuidan. Un gran abrazo. Gracias. Chao.